YouTube, antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios. En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios. Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar. Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas. Recuerda que es totalmente gratis. Muchas gracias y ahora sí continuamos con el video. Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo pueden unirse al canal. Lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y por tan solo 199 pesos ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que son insignias de lealtad junto a su nombre, emojis personalizados, videos de terror de casos de la vida real, es decir, videos sobre situaciones que pasan en la vida real, pueden ser temas perturbadores, historias raras, temas que no se ven en la página principal del canal Paralogía, pero que en esta sección, en la comunidad de miembros, ahí los van a poder encontrar. Además van a tener menciones para miembros, se va a mencionar sus nombres por ser miembros del canal antes de iniciar en algún video. Y bueno, se les hará un reconocimiento. Además van a poder desbloquear GIF personalizados, GIF, imágenes con movimiento muy pero muy divertidas que vas a poder compartir en tus redes sociales. Bueno amigos de YouTube, si quieren unirse ya saben, hagan clic en el botón unirse para que así me puedas ayudar a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes, y a cambio de esto van a poder obtener algunos beneficios bastante interesantes. Este año 2024 saldrá la película más bizarra de la historia, una película que a muchos les divertirá, a otros les dará risa y a otros la odiarán y criticarán. Me estoy refiriendo a una película de Superman, pero que será interpretada por Jesucristo, es decir, el personaje bíblico de Jesús aparecerá vestido como Superman en una película de acción apocalíptica y que aparte tendrá muchos tintes religiosos. Y por si te lo estás preguntando, no será una película de risa, sino una cinta totalmente seria. Es por eso que ya desde ahora se podría considerar como la película más bizarra del 2024 y quizás de la historia. Ya veremos qué tan buena es su trama y sus efectos especiales. Se dice que esta película será dirigida por el director Mel Gibson, ya que en realidad esta película será la secuela de las películas La Pasión de Cristo y La Resurrección de Cristo, ya que La Resurrección de Cristo se estará estrenando en el 2024 y aquí es donde entra el misterio, pues no se sabe a ciencia cierta si esta película será una continuación de la película La Pasión de Cristo o será una película dirigida por otro director. Es todo un misterio. La película hablará sobre el fin de los tiempos, pero ¿será acaso que esta película estaría tratando de advertirnos sobre algo muy feo que pasará en el mundo? Y tal vez hasta nos esté diciendo que Jesús no volverá a la tierra dando abrazos, sino esta vez volverá como un superhéroe que derrotará a los malos y salvará el planeta. Pero déjame en la caja de comentarios cuál será el verdadero mensaje que intenta darnos esta película. Además se dice que el objetivo de esta película es revelarnos un secreto sobre el mundo, un secreto que la raza humana desconoce, y hacernos ver a Jesucristo como el ser más poderoso del universo, ya que incluso Superman se quedaría corto en comparación con el poder de Jesús, pues Superman solo sería un ángel con poderes impresionantes, mientras que Jesús sería un Dios todopoderoso e invencible. ¿Qué opinas sobre esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, recuerda que es muy importante.